Así es, Emma, muy buenas noches. Como ya lo mencionaste, hoy es jueves de ascenso, jueves de Clásico Tamaulipeco y más adelante estaremos hablando de cómo se está jugando este partido que prácticamente ya en un minuto arranca. Además, les iremos presentando a alguno de los chiquitines tan talentosos que estarán dando pelea en esta Copa Televisa. Y Deyanira Alvarado, te saludo con muchísimo gusto. ¡Ay, qué frío! Emma Torres, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan. Marian Ramírez, buenas noches. Pues bien, sí, el frente frío número 39 nos estuvo dejando ambiente fresco, un poco más frío en las primeras horas del día. Ya después hubo un ascenso, las rachitas de viento, pues bueno, como se había platicado, iban a tomar más fuerza en las primeras horas del día de hoy, que así aconteció. Entonces, bueno, ya estábamos bajo aviso. Y respecto a las condiciones, poco a poco se irán restableciendo. Si usted quiere todos los detalles del pronóstico del tiempo, ya tengo lista la información, así que no le cambie. Y es momento oportuno para los agradecimientos. Gracias, Peugeot, por el patrocinio de los avances. Y aprovechen que en la compra de cualquier vehículo Peugeot, el primer servicio es completamente gratis. Agenda tu prueba de manejo y Peugeot te invita al cine. No hay pretextos para no estrenar un Peugeot. Es solo cosita de hacer una pausa que es muy breve y ya va a regresar nuestra compañera Deyanira Alvarado, como le comentaba, para ampliarle toda esta información del pronóstico del tiempo. Ya regresamos. Amigos de Punto de Vista, soy Deyanira Alvarado. Iniciamos con el pronóstico del tiempo. ¿Qué acontece en materia de territorio nacional? El frente frío número 39 se ha ido desplazando por el noreste y la vertiente oriental en las últimas horas. Al momento, el frente frío número 39 se extiende desde la costa oriental de los Estados Unidos, cruza el Golfo de México, entra a territorio nacional por Tabasco y se extiende y se prolonga poco más sobre la vertiente oriental. El frente frío número 39, recordemos que a inicios de esta semana interactuaba con la novena tormenta invernal. Después esa novena tormenta invernal ya se disipó, pero dejó sus remanentes generando pues ambiente frío en toda la mesa norte de nuestro país. Al momento, pues bueno, está el frente frío 39 abarcando mayor parte del sureste y la península de Yucatán, donde ha dejado precipitaciones, ha dejado nublados, rachas de viento en la costa sur del Golfo de México. Esas condiciones seguramente prevalecen en las próximas 12, quizás hasta 24 horas en cuanto a las rachas de viento. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec todavía pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, repito, en las próximas 12 a 24 horas, y el oleaje se incrementa desde los 3 hasta los 4 metros. Esas condiciones de inestabilidad se espera que, pues bueno, prevalezcan, ya como lo acabo de destacar, hacia el sur del Golfo de México. Las precipitaciones se concentran también de manera ocasional hacia Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y las condiciones de viento en costas de Tamaulipas y costas de Veracruz hacia la parte norte y centro de Veracruz empiecen a disminuir. Hoy todavía muy temprano pueden alcanzar velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora, pero repito, en estas áreas ya empiezan a disminuir las condiciones de viento. Los nublados prevalecen todavía sin duda para el día de mañana en toda la vertiente oriental, porción sureste, península de Yucatán. Las probabilidades de lluvia solamente se concentrarán hacia el sureste. En noreste empiezan a restablecerse paulatinamente las condiciones y el ambiente frío, pues bueno, en algunas zonas no fue tan frío. De hecho, donde como tal bajaron los termómetros fue en el noroeste, avanzando pues el día miércoles, jueves, todavía hoy. Esas condiciones estaban, pero poco a poco se van a ir restableciendo. Recordando también que está un sistema de alta presión que favorece con ascenso en los termómetros, baja probabilidad de precipitación y disipa las condiciones de nubosidad que puedan existir. Entonces todo empieza a restablecerse hacia el día de mañana. En la vertiente occidental y en el centro de nuestro país, aquí hay condiciones de baja probabilidad de lluvia y buenas condiciones de cielo. Cambiamos la imagen que le espera al noreste para el día de mañana en temperaturas. Mañana los termómetros indican, como lo acabo de destacar, que empiezan a incrementarse los valores máximos. En Matamoros de 13 a 14 grados, nubosidad parcial. También para Ciudad Victoria, donde la máxima puede llegar ya a los 14 grados. Sin duda pueden amanecer con 8 grados como mínima. Sí, se puede sentir un poquito de friecito, pero en alrededor de la tarde, al paso de unas horas, ya empieza a subir el termómetro. En Monterrey de 10 a 13 grados, Nuevo Laredo de 8 a 11, Saltillo de 6 a 8, un cielo mayormente soleado, Torreón de 10 a 11 grados centígrados. En el noroeste de territorio nacional, acá hay condiciones que indican nubosidad parcial,
nubosidad variable, vamos a decirlo de esta manera, en Tijuana de 7 a 18 grados, un cielo mayormente soleado, Cabo San Lucas 16 a 23, más sol, baja probabilidad de lluvia, alguna nubosidad hacia el mediodía, completamente normal, pero mayores periodos de sol, en Hermosillo de 8 a 26, Mazatlán 26 grados la máxima, mucho sol, Ciudad Juárez de 5 a 19, en Chihuahua de 4 a 22 grados. Le digo, ellos todavía tienen ambiente frío, sobre todo hacia las primeras y las últimas horas del día. Y pues bueno, esas condiciones seguramente mañana empiezan a restablecerse hacia la tarde y noche. En el centro de nuestro país, ¿qué es lo que tenemos? Aquí hay también, pues bueno, condiciones de nubosidad variable. Si bien, por ejemplo, en Puerto Vallarta, un cielo mayormente soleado, máxima de 29, ellos no lo padecen nada. Guadalajara de 11 a 28 grados, nubosidad parcial, pero cambian las cosas para la Ciudad de México, donde esperan nublados y alguna precipitación ocasional o tormenta o chubasco que puede registrarse hacia las primeras horas del día de 9 a 24 grados. Acapulco, máxima de 31, mucho sol, ellos no sufren. Veracruz, un cielo mayormente nublado, no se puede descartar la presencia de alguna lluvia ligera y ocasional. Para Veracruz, todavía puede acontecer, no pueden cantar victoria. 21 a 24 grados, un cielo parcialmente nublado hacia Oaxaca de 11 a 27 grados. En la porción sureste de nuestro país, aquí lo notamos, todavía no aparece la presencia de lluvias como la acabamos de destacar, solamente en Cancún, ahí sí es donde aparece el icono de precipitación, con una máxima de 29, en Mérida de 21 a 35, nubosidad parcial, más sol para Campeche de 22 a 31, todavía pueden tener algo de nubosidad en las primeras horas del día, hacia el mediodía, pues bueno, la tarde, empieza todo a mejorar en condiciones de cielo. Tuxtla Gutiérrez ha bajado la máxima, recordando que en esta semana llegamos a alcanzar los 35 y 36 como máxima, ahorita solamente para mañana 31 grados la máxima. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero más adelante con las condiciones actuales y el pronóstico para la zona sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico del tiempo. Temperatura al momento, zona sur de Tamaulipas, 20 grados centígrados, misma sensación térmica. Viento del nor-noreste a una velocidad de 22 kilómetros por hora, humedad 60% y presión en 1018 milibares. Recuerda que lo estable son 1012 y 1013 milibares, pero sin duda todavía para el día de mañana podemos tener valores de presión inestables, así que hay que seguirse cuidando. La salida del sol mañana la tendremos a las 7:04 y la puesta de sol 6:27. ¿Qué temperaturas se están registrando en algunas localidades de nuestra entidad? Nuevo Laredo, 16 grados, Ciudad Victoria, 18, El Mante, 19 grados centígrados, Reynosa y Matamoros, 15 y 14 grados respectivamente, zona sur de Tamaulipas, 20 grados centígrados, repito, misma sensación térmica y presión de 1018 milibares. Cambiamos la imagen, ¿qué le espera a la zona sur de Tamaulipas para el día de mañana? Pues bien, un valor mínimo de 17 grados centígrados, máxima de 20, esperando nubosidad parcial. Se espera que hacia las primeras horas de la mañana tengamos un cielo mayormente nublado, cubierto, nuboso. Aproximadamente entre 12 del mediodía, 1 de la tarde es cuando ya se empieza a asomar el sol con un poquito más de fuerza y de nueva cuenta alrededor de las 6 de la tarde se espera que nos volvamos a cubrir con más nubosidad. En cuanto a probabilidad de lluvia está baja de un 20% y los valores de presión desde el día de mañana pueden registrar los 1017 milibares y posiblemente hasta los 1026 milibares, así que hay que cuidarse. Si usted resiente algún malestar, no se automedique y acuda al médico. Checamos el pronóstico en los próximos días. ¿Qué es lo que se visualiza desde este momento? Pues valores mínimos, de hecho, para el día sábado y domingo de entre 18 y 20 grados. Empieza a incrementar hacia lunes y martes, 21 y 22 las mínimas. Máximas que solamente van a ser de entre 22, 23 y 24 grados centígrados. Sábado y domingo nublados parciales y el día lunes y martes más libres de nubosidad. Buenas condiciones, un cielo mayormente soleado y bajas probabilidades de precipitación. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo. Soy Deyanira Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. No me voy sin antes agradecer a Las Novedades, porque Las Novedades sabe lo que quiero. Así terminamos con este espacio informativo en esta noche de jueves y tenemos tiempo para los últimos comentarios. Mariam Ramírez. Gracias, Emma. Ya lo mencionábamos, noche de clásico tamaulipeco. Al momento, en el medio tiempo, el marcador se encuentra en ceros. Esperemos más adelante tener más noticias que el día de mañana le estaremos platicando.
Y es que hay mucha emoción y mucha expectativa al respecto de qué estará pasando, cómo es que van a terminar con este marcador. El día de mañana le estaremos comentando. Y Deyanira Alvarado. Entonces, este friecito, a ver, ¿sigue o no sigue mañana? Amanecemos con temperaturas frescas, agradables. Para algunos lo resienten un tanto más frío en la mañana, pero ya empiezan a restablecerse por la tarde de mañana, Emma. Así que no se preocupe, pero sí abríguese temprano. Y muy importante, quienes padecen de hipertensión, cuídense porque la presión puede incrementarse mañana hasta los 1026 milibares. Complicado, complicado, y qué bueno que nos estás avisando esta información, Deyanira. Entonces, a ver, si quiero lavar ropa mañana, entonces sí puedo lavar. Sí, digo, hay bajas probabilidades de precipitación. Pueden sentir un poco de frío. Si usted dice, es que no me gusta lavar con frío, pues no lave, mamá. Usted póngase a descansar y abríguese bien. Pero, pues bueno, en cuanto a probabilidad de lluvia, está baja. Nublados, pero baja probabilidad de lluvia. Muchas gracias, Deyanira. Como ya lo decía, aguas, aguas, sobre todo con la presión. Gracias a usted por habernos acompañado en esta noche, noche de jueves 13 de febrero, y el día de mañana, viernes 14 de febrero, día de San Valentín. Por supuesto que usted y nosotras tenemos una cita muy puntual a las 8 de la noche.